Hay frases que son muy ciertas, otras lo son por entero. Como quien dice del hombre que más amigo es el perro. Yo por confiar en el dicho no alcancé fianza en mi encierro. Hace tiempo me encontré por la calle un pobre can lleno de pulgas y hambriento, y al verme empezó a ladrar. Le hice un reconocimiento y era un pastor alemán. Desde cachorro dio muestra de ser fino y educado. Era tan inteligente que sirvió para el mercado. Para calarme los pletes, él era el más indicado. A unos clientes de Chicago les cayó en gracia mi can, y me lo catafixiaron pa' obsequio de un general. A cambio me destinaron todo un completo arsenal. Y arriba mi gente bonita de Ejido Altamirano, especialmente para ti, Lupillo, te dedico a este corrión, mejor. Se pasó el tiempo volando, igual yo seguía en el aire. Mi vasto poder fue tanto que no me atoraba nadie. Pero terminó mi encanto en las puertas de Nogales. Con mi pasaporte en mano me mandan a revisar, donde me quedé asombrado cuando vi quién iba a osmear. El perro condecorado era el pastor alemán. Me acerqué, le hice un cariño, le dije qué gusto verte. Ahora hasta el desentendido dejándome estos paquetes. Más el perro mal amigo me puso con los agentes. Me hicieron el decomiso mientras que el perro ladraba, como haciéndole al macizo. Al ver que se me esposaba, la confianza mata al hombre, la frase más acertada.